¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a esta fiesta de clausura de la Escuela Municipal de Música. Séptimo año de esta escuela, que hoy celebramos esa fiesta para despedir el curso. Ya prácticamente estamos terminando todo y ahora empezamos con las actividades de verano. Muy buenas tardes a las autoridades municipales, la alcaldesa de Manilva y la concejal de Cultura, Eva Galindo, que nos acompañan, y por supuesto a todos los padres y familiares que estáis hoy aquí para disfrutar de buena música. El miércoles tuvimos un anticipo con esa audición de fin de curso que hacían los alumnos de la Escuela Municipal de Música, y hoy vamos a disfrutar de una gran fiesta. Enseguida vamos a comenzar con las actuaciones, pero a mí me gustaría pedir a la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Manilva, Eva Galindo, que por favor nos dirigiera unas palabras. Buenas tardes, Eva. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos por estar aquí, por apoyar a los niños, a los mayores. Darles las gracias también a los profesores y a los alumnos que han trabajado mucho todo el año y van a demostrar esta noche pues lo bien que lo hacen, cómo han aprendido y toda la evolución que han tenido. También darles las gracias, como no, a todos los trabajadores que hacen posible que esto sea una realidad, que detrás de este escenario hay un montón de horas de trabajo, a los profesores que se han volcado para que esto esté así. Y bueno, espero que disfrutéis esta noche con las actuaciones. Deciros que el verano vamos a tener un montón de actos de musicales y de otro tipo, y que participéis de todos los actos y que lo paséis bien, que disfrutéis con las actividades, que son generalmente gratuitas. Y nada, daros las gracias y espero que disfrutéis esta noche con todos los alumnos de la escuela. Muchísimas gracias, Eva. También tenemos a la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, que va a saludaros y a daros las buenas noches. Antonia Muñoz, por favor. Un sorteo. Hola, buenas noches a todos y todas. En primer lugar, quería daros las gracias por estar aquí. Animaros a que participéis en todas las actividades que se están realizando durante el verano. Esta es la clausura de la Escuela de Música, aunque antes de ayer, en el Centro de Interpretación Las Viñas, pues la verdad es que estuvo abarrotado de gente, con los profesores, con los alumnos, dando una muestra de todos los conocimientos que están teniendo durante el año. Quiero decir que desde el Ayuntamiento de Manilva, desde la Delegación de Cultura, una apuesta fuerte por la educación, por la cultura de nuestros jóvenes y de nuestros niños, que vamos a seguir apostando por ello y que la Escuela de Música va a seguir como está funcionando y, si cabe, aún más en el futuro. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, alcaldesa. La Escuela de Música es algo que nos encanta aquí en el municipio porque vemos cómo participan en numerosas actividades, tanto el coro como los diferentes grupos que forman parte de esta escuela. Y una persona muy importante para el funcionamiento de ella es su director, Fernando Antiñolo, al que yo también quiero pedir que suba aquí al escenario a dedicaros unas palabras. Buenas noches. Muchas gracias por estar a todos aquí. Creo que vamos a tener una noche magnífica. Habéis visto que ha entrado calma, como dicen aquí, ¿no? No vamos a tener poniente, como mucho levantito. Como ha dicho antes mi amiga Celia, que siempre nos hace unas presentaciones maravillosas, el miércoles pasado tuvimos la oportunidad de ver a todos nuestros alumnos solistas en un ambiente un poquito más reservado y más adecuado para escuchar música. Y hoy vamos en plan fiesta. Todo lo que vais a ver son grupos, para que podamos estar relajados, para que todo se escuche estupendo, para que consumáis en la barra, que sabéis que es también a beneficio de la escuela, y para que paséis una noche estupenda. Quiero darle las gracias a todos mis compañeros, sin los que esto sería imposible. Quiero darle las gracias a la Delegación de Cultura por apoyarnos, a mi amigo Miguel Muñoz, Hilario, que están ahí, que se encargan del tema, Alan con la televisión, igual que José María el otro día, y la gente de la tele siempre con nosotros a muerte.
Muchísimas gracias, que disfrutéis. Gracias, Fernando, para eso somos vecinos, ¿no? Bueno, pues lo dicho, va a empezar la fiesta y yo creo que va a empezar de la mejor manera posible porque vamos a disfrutar de los más pequeños. Y yo creo que tienen algo preparado, ya sabéis cómo es su profesor, Daniel Muñoz, seguro que nos sorprenden. Así que vamos a recibirles con un fuerte aplauso porque vamos a disfrutar de los alumnos de música y movimiento, tanto de primer como segundo nivel, que nos van a hacer disfrutar con un mix de Georgie Dan. Sí. Bueno, buenas noches a todos. Soy Georgie Dan. Y estos son mis niños y vamos a hacer un repertorio. Esto, ahí, por aquí. Como bien, como soy Georgie Dan y no puede faltar en ninguna canción de Georgie Dan, es lo siguiente. Los chorizos parrilleros. Que lo vamos a poner aquí en la barbacoa. Vale, y una vez preparado, espero que nos ayudéis todos porque todo el mundo va a ver. Shh. Vamos esperando. Todo el mundo sabe las canciones de Georgie Dan porque Georgie Dan es el rey del verano, ¿eh? Y quiero que nos ayudéis todos y ayudéis a mis niños que son los mejores que hay aquí en la escuela. Un fuerte aplauso para ellos antes de empezar a motivarlos. Dale. Bailemos el bimbo, ¿cómo es? Bimbo, bimbo, que está causando sensación con esa melodía que te va a derecha al corazón. Bailando cantarás bimbo, bimbo, sus aires tan románticos, dejándote llevar por el baile del ritmo mágico. Bailemos el bimbo, 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 que está causando sensación con esa melodía que te va a tener el corazón. Todos verás que fácil es bailar bimbo siguiendo su compás. Carnaval, carnaval, vamos allá. Carnaval, te quiero, no escucho, la 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 la. Bailaremos sin par en el mundo entero. De carnaval, 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 te quiero. Suena una samba, es carnaval, blancos y negros, hasta mañana, todo se olvida. Carnaval, carnaval, vamos, vamos, carnaval, te quiero. La, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero. Espero que tú vayas.
vámonos. La... ¡Qué ricas las chuletas de cordero! ¡Vamos! ¡Las chuletas de cordero! ¡Qué rica esa falta de naranja! ¿Cómo es? ¡Es! Voy echando leña al fuego y siguiendo con el fuego. Cuando quieren darse cuenta, las candelas se calientan. Ya, pero ya sabéis que esto tiene un tiempo de preparación, tienen que subir los instrumentos, pero yo creo que están ya prácticamente preparados y ahora sí vamos a disfrutar de estos alumnos de música y movimiento de tercer nivel que nos van a interpretar En un mercado persa y El himno de la alegría, así que vamos a darles un fuerte aplauso. Thank you.
Bueno, pues llega. Ahora sí llega el turno de los coros y vamos a empezar con el coro de Sabinillas, que bueno, hoy viene una representación porque tienen algunas bajas, algunos miembros de este coro no han podido asistir hoy porque estaban malitas, me contaban por ahí, pero seguro que nos hacen disfrutar y lo hacen estupendamente. Así que ellas nos van a interpretar un fandango, unas sevillanas y el tema Vámonos. Vamos a darles un fuerte aplauso para que se animen y nos hagan disfrutar. Don't
Preparados, Dani, yo creo que es mejor que te quedes aquí arriba y que presentes, porque es lo que te falta ya, presentar también el evento. Seguimos disfrutando de música y ahora lo hacemos con el coro de Manilva. Ellos nos van a interpretar unas sevillanas, un pupurrí de boleros y el tema Volando voy, así que vamos a darles un fuerte aplauso. Andalucía, mi mami, pues.
aire pa' que cante.
De esta fiesta de clausura de la Escuela Municipal de Música, y a continuación vamos a disfrutar de la charanga de alumnos de Viento. Ellos nos van a interpretar Tinto, A por ellos, Alcohol, La vaca lechera, Samba de Janeiro, Paquito el chocolatero y Tequila. Así que vamos a darles un fuerte aplauso. Thank you.
Thank you.
We'll be right back.